Saludos mi gente de Nación MVP. Bueno, no siempre con la efusión que hacemos nuestro contenido y grabamos el mismo. En esta ocasión queremos lamentar la muerte de Tim Wakefield. Todos lo conocen, los villista de los Medias Rojas de Boston, Tim Wakefield, que recientemente pues, se había dado a conocer su enfermedad de cáncer cerebral y que es domingo primero, último día de la serie regular de Grandes Ligas, fallece a los 57 años de edad. Esto lo dio a conocer los propios Medias Rojas de Boston, que precisamente en días recientes los familiares dieron a conocer que no querían dar pública declaraciones sobre situación de enfermedad. Parece que Curt Schilling, que conocía de la enfermedad, dio a conocer esto. Y recientemente, tan reciente como la semana pasada, fue que se dio a conocer esto. Pues nuestros corazones están destrozados por la pérdida de Tim Wakefield. Wake, quien se encargaba de la verdadera, que es un tipo bondadoso, dice su esposa, un esposo, un padre y un compañero, dijo su esposa en un comunicado. También los Medias Rojas de Boston dieron a conocer esta situación y la lamentable pérdida de este exjugador de las Grandes Ligas, que ganó Serie Mundial con los Medias Rojas de Boston. Como decíamos, la familia de Tim Wakefield la semana pasada había reaccionado un poquito molesta porque se dio a conocer de la enfermedad del jugador de cáncer cerebral. Pero los Medias Rojas de Boston, ellos mismos, pues desmintieron que aunque fueran ellos que dieran la noticia. Estamos hablando que posteriormente a eso, pues Curt Schilling se demostró que fue él quien dio a conocer la información. Así que paz para el alma de este jugador, exjugador de los Medias Rojas de Boston, que comenzó su carrera en Grandes Ligas en el año 1992 con los Piratas de Pittsburgh. Luego jugó para los Medias Rojas de Boston durante la mayor parte de su carrera, dígase desde el año 1995 hasta el 2011. Durante su tiempo con los Medias Rojas de Boston, ganó la Serie Mundial de 2004 y 2007, y de verdad terminó su carrera con 200 juegos ganados, 180 perdidos, efectividad de 4.41, un total de 2.156 ponches en 3.226.1 entradas lanzadas, con un WHIP de 1.350 y un WAR de 34.4. Esto en un total, señores, de 627 juegos en los que militó en Grandes Ligas. Una persona relativamente joven, 57 años, usted podrá decir, bueno, no era tan joven. No, pues tampoco era tan viejo. Estamos hablando que este jugador era muy, muy conocido por su famoso picheo de la bola de nudillos, cuyo lanzamiento se caracteriza por su falta de rotación. Y aunque es un lanzamiento que va a muy lento, fíjense la cantidad de ponches que logró Tim Wakefield, a pesar de eso, 2.156. Un lanzamiento que no se mueve, algo que es uno de los lanzamientos más difíciles de hacer en Grandes Ligas. Se ve fácil, pero fíjense, por alguna razón hay tan pocos en Grandes Ligas. Bueno, ahora mismo yo no conozco ninguno que esté tirando nudillos en las Grandes Ligas, porque ya es muy poco usual. Estamos hablando de que, como decíamos, 627 juegos, 19 años de carrera en las Grandes Ligas. Algo impresionante. Salvó 22 partidos también en su largo. Fue una vez al juego de estrella y finalizó por el Cy Young también. Fue finalista para el Cy Young en el año 1995. Tim Wakefield, que muere justo el último día de temporada de las Grandes Ligas. Paz para su alma y que Dios lo tenga en un buen lugar. Como decíamos, muy reconocido. Con los Piratas de Pittsburgh no se recuerda tanto, pero sí, con los Medias Rojas de Boston, sí. Como repito, ganó allí Series Mundiales 2004-2007. Pasa su alma. Señores, a ustedes las gracias por ser parte de esta gran familia. Si gustan, señores, pueden compartir este contenido. Dejen sus comentarios, denle like. Por favor, suscríbanse, no dejen de hacerlo. Y les recomiendo
que también nos acompañen lunes a viernes a las 8 de la noche. Estamos hablando allí de béisbol, NFL y NBA conjuntamente con otros amigos. Paz para el alma de Tim Wainfield. Que Dios lo tenga en un lugar especial. A ustedes las gracias. Que Dios les bendiga a ustedes y a los suyos, mi gente de Nación MVP. Ventura les saluda. Gracias.